Yo lo primero que quiero destacar es que si bien ustedes han tenido la comunicación por medio de prensa de nuestra visita junto con la Secretaria de Desarrollo Social, Patricia Arriaga, hace unos días atrás a la unidad terapéutica Los Naranjos, que justamente está dirigida por el licenciado Daniel Agassi y por la licenciada Gabriela Leder-Kremer, agradecer públicamente la atención que hemos tenido por parte de ellos en esa oportunidad, el contacto previo que obviamente habíamos iniciado en cabeza del secretario de Salud, el doctor Jorge Galloso, y sobre todo poder agradecer la visión que sobre esta temática tan compleja nos han permitido compartir, y creo que hemos encontrado una contención importante para nosotros en la posibilidad de encarar acciones a futuro, creo que bastante fuertes en lo que tiene que ver con un compromiso que obviamente el Estado debemos tener. Obviamente agradecer este segundo paso, el de que estén aquí, comenzando una actividad más en nuestro territorio, teniendo la posibilidad de trabajar con profesionales que hoy van a estar dando una charla, va a haber una charla a las 5 de la tarde, en principio, que está destinada a actores específicos de la comunidad, pero va a haber otra a las 19 horas que es totalmente abierta para toda la sociedad, para todo aquel que quiera venir, que este es un problema que obviamente y una situación que nos aqueja a todos y en la cual tenemos que estar todos comprometidos y que obviamente es mucho más fácil resolver los conflictos cuando todos nos hacemos cargo de los mismos y bueno, como sociedad lo hemos demostrado en muchas oportunidades, es importante que trabajemos muy juntos en esto. Yo quiero destacar que vamos a tener la charla, pero la charla que va a estar dada por gente que a diario trabaja con la temática, es decir, trabaja con ciudadanos que están atravesando la problemática de la adicción, es decir, que conducen un centro terapéutico, pero que no conducen un centro terapéutico desde un escritorio alejado del lugar donde está la relación con aquellos que pueden tener una problemática de adicción, sino que conviven a diario y trabajan a diario en una relación estrecha, más allá de su formación, de sus experiencias y obviamente que los años de la apertura del Centro Los Naranjos, el prestigio que tiene el Centro Los Naranjos, por sí solo lo demuestra. Creo que para nosotros ha sido muy importante que hayan aceptado la posibilidad de que podamos trabajar en conjunto. Sé el cúmulo de actividades que tienen, sé lo difícil que es para ustedes disponer de tiempos y realmente quiero agradecerles el hecho de que estén hoy aquí, que podamos trabajar en conjunto en los próximos tiempos con la esperanza de, nunca decimos obviamente que todo se pueda resolver, pero sí con la esperanza de poder, desde la responsabilidad que nos compete como funcionarios públicos, por lo menos tratar de brindar ámbitos que puedan llegar a solucionar situaciones difíciles que puedan estar pasando vecinos del distrito. Yo simplemente los dejo con la presentación de parte de Jorge y obviamente me gustaría también que expresar a nuestros visitantes algo como para saber ustedes también cómo van a estar orientadas las charlas y obviamente antes de finalizar desearles que tengan una rica estadía en nuestra tierra y que esto profundice un inicio de compartir cosas y que nos dé muchos frutos a futuro. Bueno, buenos días. Nada, primero contarles que la verdad es que fue una alegría por saber
viaje que hicimos con Patricia, Sergio y Sergio a la comunidad que ellos dirigen, porque no solo sería una visita para conocer cómo trabajan, sino que aparecieron muchos temas, algunos asociados a esta problemática y otros en general de las expectativas que teníamos con la apertura, futura apertura del centro del día. Hubo muchas coincidencias, pero hay una fundamental, que es prepararse. Un poco lo decía de alguna manera el decreto, lo que leía Verónica, el estar preparados, ¿no? La problemática es compleja, y no hay otra manera que acercarse a la gente que sabe, preguntar, saber. Ellos tienen el saber no solo de lo académico, sino el saber de muchos años de estar en esto. Y las expectativas, vuelvo a decir, tienen que ver con hacer las cosas lo mejor posible. La apertura de un centro de día con instancia es una estrategia más, importantísima, pero una estrategia más. Ellos van a hablar hoy por la tarde. Creo que es importante que la comunidad se acerque a las 7 de la tarde. Vamos a tener una reunión previa, como decía Sergio, con profesionales, con personas que trabajan en el tema. Y a las 7, sí, la reunión con la comunidad. Porque, bueno, vuelvo a insistir, hay gente que está en el tema. Va a haber trabajo puertas adentro, no solo estas dos charlas, sino con ellos tenemos pendiente en este día y en el día de mañana algo que nos propusimos ya en San Pedro, que fue trabajar puertas adentro, y que en las próximas reuniones que tengamos continuemos esta línea de trabajo, que es prepararnos para trabajar en este tema tan complicado. Creo que no hay que esquivarlo, sino que hay que afrontarlo, hay que aprender, hay que saber de otras experiencias, fundamentalmente, de otras comunidades. La solución mágica no existe, pero bueno, yo quisiera volver a reiterar la invitación, porque si no pareciera, un poquito lo que charlábamos con ellos, con Daniel y con Gabriela, con Sergio, que pareciera que cuando uno no le toca el tema, entonces a mí no me corresponde. Yo creo que es un tema de toda la sociedad. Así que bueno, quisiera que escucharan a Daniel y a Gabriela, que van a hablar de las reuniones y la visita de ellos acá. Gracias por la invitación. La verdad que para nosotros siempre es un gusto salir y contar la experiencia que hemos hecho a lo largo de estos muchos años trabajando con esta problemática. La problemática del consumo de sustancias psicoactivas implica varios actores, implica a los propios consumidores, lamentablemente chicos cada vez más jóvenes, lamentablemente niños ya desde hace unos cuantos años, implica a la sociedad, implica a las familias e implica a las instituciones. Por eso me parece que el encuentro de hoy es interesante, porque vamos a trabajar con los sectores específicos que tienen que abordar la problemática, que son aquellos que tienen que de alguna manera dar respuesta, que son los consultados inmediatos en relación a la problemática cuando surge el caso puntual, singular. Me parece que es un momento importante pensar en producir una institución como sería el centro de día cuando estamos hablando que las instituciones se caen. Es tratar de volver a apostar a la existencia y a la necesidad de sostener las instituciones dentro de los nuevos paradigmas, pensando instituciones de maneras diferentes a las que veníamos pensando en épocas anteriores, teniendo en cuenta que las instituciones hay que reformularlas, hay que reformular el concepto de familia, hay que reformular el concepto de escuela, hay que reformular hasta qué queremos decir cuando decimos salud pública. Y entonces, en ese sentido, creo que plantear un hospital, un centro de día, es realmente auspiciante, ¿no? Es apostar ahí una ficha de esperanza. En relación al trabajo con las familias, creo que es realmente complejo, porque las familias
madres, los padres, tenemos la expectativa de que no nos suceda, ¿no? Que la droga no entre a nuestras casas. Sin embargo, creo que ya en estos momentos es casi absolutamente imposible pensarlo. Si un hijo nuestro no consume, seguro va a estar consumiendo un amigo. Y entonces hay que ayudar a las familias a hacer prevención, detección temprana del consumo de drogas, porque los chicos han naturalizado, las sociedades han naturalizado el consumo de alcohol y por supuesto el consumo de sustancias psicoactivas cada día es más normal, más frecuente y en todos los ámbitos sociales. Entonces trabajar, por otro lado, digo, trabajar con los padres es importante porque los pibes saben de drogas. ¿Sí? La verdad es que los pibes están informados, tienen recursos para entender, pensar, y entonces trabajar con los papás y con las mamás es útil porque les permite a ellos también hacerse un espacio para entender de qué se trata cuando hablamos de esto. Finalmente, nuevamente agradecerles y sugerir que la idea no es venir a dar una charla magistral ubicando nuestro saber como por encima del saber de los otros, sino ubicar el saber que todos tenemos ya compartido por ser una sociedad que está atravesada por estas cuestiones que hacen al consumo de drogas, a la violencia, a la exclusión social y a los temas que son tabú. Y entonces está bueno juntarnos como sociedad a charlar. Nosotros con nuestra experiencia y seguramente cada papá, cada mamá, cada docente con la propia. Así que espero que seamos muchos para charlar hoy a la tarde. ¿Sí? Hasta luego y bueno, nuevamente gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Ya la colega Gabriela, el agradecimiento, repito el agradecimiento por la invitación y por la hospitalidad que hemos tenido hasta ahora y que no pongo en duda seguiremos teniendo. A mí me interesa simplemente plantear un dato importante en relación al encuentro entre Sergio y nosotros en la institución. La Asociación Los Naranjos es una organización no gubernamental formada por ciudadanos comunes que allá por los años 94-95 veíamos en nuestra localidad y en nuestra región avanzar de la problemática del consumo indebido, se decía en aquellos momentos, de drogas. Ahora hemos modificado un poco la idea y entonces se pensó en el diseño de un dispositivo de asistencia que fuera más complejo que los simples consultorios o que el centro de día, y por eso pensamos en una comunidad terapéutica y en un equipo que fueron los que ustedes conocieron. Pero lo importante de la situación es que logramos juntar un grupo de ciudadanos que, sensibilizados, entendieron que había que dar formato de institución, en ese caso para campañas de prevención y para asistencia en aquel momento. Y ya llevamos todos estos años de trabajo de esta manera. Ese es un punto que me parece interesante para que les quede como un poco, no modelo necesariamente, pero que las cosas no vienen de la nada, digamos. Y la otra cuestión es el encuentro entre organizaciones no gubernamentales y gobierno, que a veces es tan complejo por pequeñas cosas personales, narcisismo, diríamos los psicólogos, o cuestiones de quinta particular y de celos y de ese tipo de cosas. Siempre entre lo no gubernamental y lo gubernamental hay una dificultad en el encuentro, en el reconocimiento, ¿no? Y la verdad que es absolutamente auspicioso el encuentro con este gobierno municipal, no solamente el reconocimiento de lo que hacemos todos los días y de nuestra modesta experiencia, sino en el jugarse a coordinar y a participar en la iniciativa. Eso es muy auspicioso y a los vecinos de la localidad y del distrito lo que les propongo es no perderlo de vista esto y aprovecharlo, digamos, ¿no? Nada más, gracias, los esperamos a las 7 de la tarde. No sé si Sergio